Hola chavales, soy Perito Valencianista, bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo el unboxing del sticker álbum o álbum de pegatinas en español de la UEFA Champions League 2016-2017 de Tox. Un álbum que ha tardado aquí en Valencia en salir un poco. Salió primero el de cards, el de cartas, que ya sabéis que era bastante caro, y pues hoy jueves ha salido finalmente este de stickers, que es un poco más barato, como ya veis, 3,50, y vienen más cromos que en el de cards. Una colección que a mi parecer, la de cartas, no lo dije en el otro porque tampoco me di cuenta, pero como podéis ver aquí, faltan bastantes equipos. Hay equipos como Copenhague, creo que es Esparta de Moscú o algo de eso, pues no están porque no han adquirido los derechos y no han podido ponerlo. En este álbum creo que sí que están, así que bueno, vamos a verlo. He tenido que quitar el cartón porque no cabía en el álbum lo de la cámara, pero bueno, os lo voy a enseñar, ¿vale? Por aquí, ahí lo veis, 3,50 euros, y trae pues algunos cromos como el de Jonas o Jonas, del Benfica, Bardi, Cuaresma, de Besiktas, el escudo atlético, tenéis a Konoplyanka, que ya no está en el Sevilla, ¿vale? Aún así, pues lo han puesto. A Chicharito, de Leverkusen, Aaron Ramsey, Arsenal, y Harry Kane del Tottenham. Me ha salido ahí un acento inglés, todo guapo. Y pues nada, este es el cartón. Y nada, dicho esto, es una colección que no está actualizada, ya que hay jugadores que no están ya en los clubes con los que salen en este álbum. Entonces pues ese es uno de los principales defectos de esta colección, pero bueno, aún así es bastante económica. Ahora como puede ser el de Santi Cazorla, Gaby, Chaka, Douglas Costa, aquí tenemos a Kagawa, Andy King, Marquinhos, César, Sergio Ramos, Konoplyanka, Lamela y Dembélé. Y aquí tenéis pues los clubes que vienen. El Rostov no venía tampoco en el de Cars, el Ludogorets me parece que tampoco, el Celtic creo que tampoco, el CSKA de Moscú tampoco, y pues eso, aquí vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, vienen aquí, serían los que vendrían aquí, normalmente suelen venir aquí. Ahora veremos el álbum y vamos a sacar el contenido de la bolsa que queda. Vale, pues vamos a ver estos tres sobres, ¿vale? Ya enseñé el diseño en el vídeo de que hice informativo, ¿vale? Son todos iguales, ¿vale? Vienen Messi, este creo que, bueno, no sé, no me sé el nombre, este creo que es Neuer, este no me sé el nombre, y bueno, este es Marcelo. Y pues vienen 9 cromos, 9 stickers por paquete. Unos paquetes que cuestan 60 céntimos, son bastante baratos, son más baratos que incluso los de Liga este. Así que bueno, pues el que la quiera hacer, la verdad es que no se va a gastar tanto dinero, ¿no? Pues aquí tenemos a Alexis Sánchez del Arsenal, un cromo brillante. Aquí tenemos un doble cromo. Estos son un poquito más pequeños. Aquí tenemos a Navakin. Y es Chenikov del CSKA de Moscú. Aquí tenemos a Andrés Guardado y a Daniel Schwab del PSV Eindhoven. Aquí tenemos a Almeida y a Julio César del Benfica. Aquí tenemos a Kiesling y a Javier Hernández, o Chicharito, del Bayern de Leverkusen, vale. Pues este ha sido el primer sobre.
vamos a dejarlo por aquí. Vamos con el segundo sobre. Vale. Aquí tenemos el escudo y la primera equipación, ¿no?, del Fútbol Club Barcelona, el Barça. Aquí tenemos a Rafael Varane y a Sergio Ramos. Aquí tenemos a Getzal y Fekir del Lyon. Vale. Aquí tenemos a Ramsey y a Xhaka del Arsenal. Aquí tenemos a Lucas y a Pastore del PSG. Y bueno, pues ya está. Vamos con el último sobre. Y luego enseñaremos un poco el álbum, ¿vale? Aquí tenemos el escudo y la equipación del Leverkusen. Aquí tenemos a Moraes y a Gladky del Dinamo, ¿no? Dinamo de Kiev, creo que es. A ver, lo voy a mirar aquí, que sí que sale. Es el Dinamo de Kiev, correcto. Dinamo de Kiev. Aquí tenemos a Rafael y a Anthony López del Lyon. Y aquí tenemos a André Horta y a Eliseu del Benfica. Y aquí tenemos a Tomás Meunier y Kevin Trapp del PSG. Vale, pues estos han sido los cromos que nos han salido. Y ahora vamos a pasar a ver un poco este álbum de la Champions. Atlético de Madrid, el Barça, el Basilea, el Leverkusen, el Múnich, el Valle de Múnich, Benfica, Besiktas, Borussia, Brujas, CSKA Moscú, Dinamo de Kiev. Ahí tenemos a la Juve, tenemos al Leicester, tenemos al Lyon, Nápoles. Aquí tenemos una hoja para pedir nuestros cromos faltantes. Vienen unos 19 cromos por equipo, ¿vale? Tenemos Eindhoven, el Paris Saint-Germain, vale. Sevilla, Sporting Club de Portugal, Real Madrid, Tottenham. Estos son, intuyo que son de la fase de clasificación. Vale, sí, Playoff Qualifying Teams. Vale, estos son los equipos que se clasificaron para la fase de clasificación, que se jugó en agosto, me parece. Y pues bueno, clubes como Villarreal supongo que aparecerán aquí. Hay un montón. Aquí tenemos Road to Cardiff. Bueno, estos son resultados, me imagino, para apuntarlo. Aquí tenemos la final de Milán. Luego saldrá un cuadro, o sea, un puzzle entre todos los cromos con la foto de los campeones, ¿no? Tenemos, por primera vez han puesto pues de la competición de la Champions de mujeres, y esta es de las canteras de los clubes, ¿no?, de los juveniles. Y nada, pues nada, esto ha sido el álbum. Lo dicho, es un álbum que ha pasado igual, exactamente lo mismo que en el de Liga este, que lo han sacado demasiado pronto, lo han editado prácticamente muy pronto, y pues hay jugadores que ya no están en los clubes con los que salen en este álbum, y pues sin embargo salen en esta colección. Ha pasado lo mismo que en Liga este, pero bueno, aún así es una colección que está bastante chula, tanto la de Cars como esta, la de Stickers. Así que nada, se despide Pedrito Valencista, like, suscribiros y nos vemos en más vídeos. Adiós.